vida presenta voces para el desarrollo del Brian. Andrés Hurtadores, socio de la cooperativa El Quinacho, ocupó el tercer lugar en la etapa regional del séptimo concurso nacional del cacao peruano 2013 y representó al Braem en la etapa nacional de este concurso, demostrando que el cacao del Braem es de gran calidad y uno de los mejores del país. Es un aliciente que hago llegar a todos los agricultores a nivel del Braem para que sigamos apostando por el cacao, porque el cacao es rentable, ¿no? Cuando uno lo maneja de acuerdo a los criterios técnicos que se están impartiendo a nivel todos estos años de los proyectos, el cacao ahorita mismo está dando buenos resultados y ahora hemos obtenido mejores rendimientos en estos últimos años, al menos la familia a quien pertenezco, ¿no? Y así a los demás agricultores no les hago llegar este saludo de que sigamos practicando el cultivo de cacao y día a día más mejorando la calidad de nuestro producto, ¿no? Y así también a la juventud hacer llegar de que es el cultivo de bandera ahorita en el Braem que nosotros debemos tenerlo en alto. En sí, el cacao es el cultivo primordial y eso hago llegar a toda la juventud de que sembremos más cacao, ¿no? El cacao es rentable. Fue el microprograma Voces para el Desarrollo del Braem. Con el auspicio de Devida, trabajando para el desarrollo alternativo del Braem. Perú, progreso para todos.